bienvenidos al video nuestro de todos los viernes. Si diciembre es el mes más loco del año, enero es una muerte. Literal, no hay nada para hacer. Casi todos los negocios están cerrados. Por alguna razón, casi toda la gente se va de vacaciones en enero. Y si vos tenés la suerte de quedarte en Buenos Aires o en donde sea que te toque vivir, posiblemente sea un garrón. Entonces, salvo que vos tengas un laburo que tenga aire acondicionado o tengas una pileta en la cual quedarte sumergido hasta que sea febrero, te voy a tirar como unos tips sobre qué hacer en este mes en donde no hay nada. Primero, agendate muy bien las fechas en las que tus amigos se van de vacaciones. O sea, tenés que tener bien en claro de qué semana a qué semana tenés que quedarte durmiendo, literal, sin hacer nada porque no hay nadie en Buenos Aires con quien hacer algo. Segundo, si tenés algún ambiente de tu casa que tiene un aparato de aire acondicionado, atrincherate ahí y no salgas. Te llevas un colchoncito, una frazadita, provisiones, es decir, comida y bebida para unas dos o tres semanas, y quédate ahí hasta que te venga a sacar la policía. Nunca abandones el cuarto con aire acondicionado. Nunca. Tercero, y esto es algo que yo estoy aplicando hace varios años y mi hermana también. Averigua si algún familiar o alguno de tus amigos que tenga un gato o algunas plantas que haya que regar o algún ser humano que haya que cuidar o que simplemente diga, ¿no querés pasar por mi departamento mientras me voy de vacaciones? Así me abrís las ventanas y qué sé yo. Porque ahí vos aprovechás, te vas de tu casa, te vas de vacaciones, engañás a tu cerebro con que se fue de vacaciones y te haces como una especie de retiro espiritual en la casa de otra persona. Acordate de regarle las plantas porque yo una vez me quedé en el departamento de mi prima y le maté una planta de palta y es hasta el día de hoy que no me lo perdona y fue hace como 5 años. Acordate de regar las plantas, por favor. Cuarto, mirá muchas, muchas series. Por ahí todas las que no viste en el año porque estás ocupado o alguna que te dijeron tenés que ver, en mi caso, tenés que ver Game of Thrones, tenés que ver Lost, tenés que ver un montón. Bueno, bajátelas todas o si tenés una tele que tenga Netflix, buenísimo. Encerrate en ese cuarto que tiene aire acondicionado y lo único que vas a hacer durante enero es mirar series y mirar películas. Terminás de ver una serie, mirás una película, así no te quemas tanto el cerebro, te miras otra serie, te miras otra película y así, antes de que te des cuenta, va a ser febrero y van a haber vuelto todos tus amigos. Número 5. Fíjate si hay algo que valga la pena en el cine. Por lo general no, y por lo general el cine y el teatro medio que mueren en enero, salvo que estés tipo en Carlos Paz o algo así, o en la costa. Pero por ahí encontrás algo o por ahí ves una película que es completamente de mierda, pero si vas sabiendo que es una película de mierda, el cine tiene aire acondicionado y pochoclos. Listo. Número 6. Si tenés algo que organizar, por ejemplo, un viaje o un evento o lo que sea, enero es tu mes. ¿Por qué? Primero, no hay nadie que te distraiga. Todos tus amigos están de vacaciones, no hay nada para hacer, listo. Nadie que te distraiga. Segundo, si tenés que comprar algo o si tenés que hacer como una gran compra de cosas, por ejemplo, Farmacity o qué sé yo, no hay nadie en la calle. Entonces, ir de compras es menos garrón. Bajaron los precios porque ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo, etc. Entonces, enero es tu mes para hacer compras y para organizar un viaje. Y por último, arranca un proyecto nuevo. Usa este tiempo libre que tenés para pensar, hacete una pyme de, no sé, tejido, arrancá unas macetas pintadas por Facebook, remeras estampadas, no sé, lo que sea. No importa, es un mes en el que estás al pedo. O arrancá un canal de YouTube, porque, no sé, alguien te va a ver, tal vez. No sé, mírame a mí. Si les gustó este video, si les sirvió, déjenmelo en los comentarios, denle like, compártalo, suscríbanse y si todavía no lo hicieron, hagan clic en el botón que aparece en 5 segundos. Nos vemos el viernes que viene. Thank you.